Con este voy a quedar en voy a entrar a Facebook en este. Pero no se van a ver los de esta, ¿verdad? Tengo que voltearla. Ok, ya se están empezando a conectar. A ver, te voy a leer los comentarios. Joni Díaz dice, hola, buenas tardes, saludos. Ángeles López, hola, buenas tardes. Francisco Sonta, buenas, buenas, buenas. María Natividad Fernández, hola, buenas tardes. Mikey Millán, saludos, maestro Misael. Bueno, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas para empezar a trabajar. Bueno, por esta vez a mí me tocó descansar. Elizabeth Millán dice, hola. Tan acostumbrado que estás a hacer videos, me quedo pero no muda. De cocinar. Sí, no. Marta Natera nos dice buenas tardes. Ahorita me introduzco. Ahorita. Y dice Francisco que, pero ¿quién va a lavar los trastes si tú cocinas? Sí, una pregunta. Alecita dice, saludos, chef. Lilian Álvarez, hola, buenas noches. Paloma, hola, buenas tardes. Si quieres, ya puedes iniciar, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Donoso, para los que no me conocen, mi esposa es Martita Millán. Pues bueno, primero que nada quiero darle gracias a Dios que me da la oportunidad de hacer este video. Y también a mi esposo, a mi esposa, junto con la chancla, que la mera verdad no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos. Pero bueno, lo voy a intentar y espero que lo haga de la mejor manera posible. Saludos a todos. Les presento a mi puchunguis, la Gelapandilla, y allá en Gelatiarte saben quién es mi puchunguis, ¿verdad? Pues aquí lo tienen, ya lo conocen de carne y hueso. Bueno, antes de comenzar a hacer este video, y como vieron el título, va a ser un video de gelatinas inyectadas. Este video más que nada lo hago porque va a ser para un día muy especial, el Día de las Madres. Y lo decidí hacer, no estoy acostumbrado a hacerlo, porque la verdad amo mucho a mi esposa y, bueno, aparte de la chancla, pues eso, la amo, ¿no? Entonces, este video es para ella, para que hacerla sentir bien, que obviamente... Para todas las, sí, pues para todas las más de todos, que son sagradas. Y espero que lo haga de la mejor manera posible. Y les recuerdo, no soy chef. No soy chef, nada de eso. Simplemente aprendí a hacer esto. Y espero que lo haga muy bien. ¿Ok? Pues bueno. Vamos a empezar con una gelatina de estas. Esta de aquí la voy a limpiar un poco. Que es conocida como diente de león. Entonces, esta gelatina me gusta. Bueno, cuando experimenté hacerla, me gustó mucho porque es de las gelatinas que, pues, aparte de ejercitar tu mano a la hora de empezar a hacer las flores encapsuladas, te ayuda bastante, ya que estás inyectando mucho. Entonces,
La mera verdad, para practicar está excelente. Y a la hora de estar haciendo esa gelatina es cuando le pides a Dios que te salgan bien. Entonces, pues aquí está, espero que se esté apreciando. ¿Se aprecia? Sí. Ok, y para hacer esta gelatina vamos a ocupar lo que sería esta aguja que está aquí, que es de pistilos, algo así. Nada se distinga. Y vamos a traer. Y lo vamos a hacer de color amarillo, como está aquí. A ver, disculpa. La receta se las vamos a dejar en los comentarios para que, pero si quieren les digo rapidito, es a una taza de agua, se le agregan 2 cucharadas de grenetina, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de dióxido de titanio. Y eso es todo, y claro, el color. El dióxido de titanio, acuérdense que es muy, muy Aquí importante está. con esta técnica. Porque si no le ponemos el dióxido de titanio a nuestra gelatina suero, pues entonces las flores van a quedar bien transparentes, ¿ok? Okay. Bueno, entonces cualquier duda le preguntan a la maestra. Estoy aquí de Yo ayudante, nada nada más. más. Yo nada voy a enseñar a hacer cómo yo hago las gelatinas. Ok, dice Gaby. Hola, saludos desde Morelos. Gracias, saludos por allá. Jaime Fallas, él nos está viendo desde, ayúdame, ayúdame, chef, se me fue, Desde por allá. desde allá, se me fue, pero bueno, no, de Costa Rica, saludos desde Costa Rica, Saludos hasta Costa Rica. y Angelina Delgado dice, hola. Mi suegra, también iré. Suegra, le voy a dar una gelatina de clase. Santiago Solano dice saludos, chef, un gusto conocerlo. Mucho gusto, el gusto es mío, porque he visto todos sus trabajos y están muy impresionantes. La mera verdad, me encanta todo lo que hacen. Muchísimas gracias por compartir su trabajo con nosotros y espero que esto sea de su agrado. Angélica Galván, buenas tardes, Martita. María Elena Delgado, saludos. Saludos. Ahora pues a lo que te truje, chencha, a No, deja que trabajar. platico todavía. Ok, pues aquí ya vamos a empezar con esta gelatina. Entonces vamos a agarrar lo que sería... Para agarrar el color de la gelatina, vamos a quitarle la aguja y vamos a introducir la jeringa en el color, procurando no agarrar aire. Una vez que está así, siempre te recomiendo que siempre pongan su jeringa acá para no hacer tanto reguero de color, porque nos surten. Bueno, hablo de mi esposa. Es que lo quiero educar, que no haga tanto reguero cuando ande en la cocina. Entonces, una vez que está aquí, limpiamos el exceso. Y vamos a introducirla en el centro de la gelatina. Okay. Esta gelatina es para, ahora sí que, practicar. Si me ven algo nervioso, entiéndanme, no soy acostumbrado a hacer esto, pero ¿para qué te casabas, Juan, no? Aquí está el resultado. Okay. Lo vamos a introducir al medio en la gelatina y vamos a empezar a hacer a girar la gelatina. Y recordando que no hay que apretarle mucho para no faltar tanto color. Y así vamos a ir. Nada más metiendo y sacando la aguja, ¿verdad? Y cantando, pueden cantar también. Pueden cantar. Cosa que no soy un experto, ¿eh? Pero platícales cómo te enseñaste a hacer estas, o por qué te enseñaste a hacer estas flores. Me enseñé a hacer esas flores porque, pues, con la chancla a un lado, yo no quería. Y yo no quería hacerlo, pero mi esposa no dice que no tenía opción. O que las hacía o las hacía. No, lo que sucede que cuando iniciamos a vender en el flea market, que es como un tianguis en México, pues todos vendíamos sábado y domingo allá cuando iniciamos. Entonces teníamos que hacer hasta 300 gelatinas para los 2 días, de estas chiquitas de flores, para venderlas allá. Entonces, pues yo no me daba abasto, no se me hacía muy, muy pesado para mí, y por eso él tuvo que aprender a hacerlas.
Sí, realmente sí estuvo un poco. Ya cuando si pueden observar aquí, bueno, cuando vean que no sale la gelatina, o sea, no sale el color, es porque ahora sí que la jeringa está tapada. Entonces vamos a introducirla en agua caliente para que se vuelva a hacer gelatina y por eso trae el color. Ese nada más está girando la gelatina y está introduciendo la aguja. El plato tiene agua caliente y todavía se enfrió. Ya se enfrió. Ya. Te lo voy a cambiar. Y disculpen si hablo mucho, es que sí soy hablador. En lo que trabajas te voy leyendo los comentarios, ¿sale? Lisi dice saludos desde California, primera vez que veo. Pues bienvenida, Lisi. Hola, Lisi, hola, saludos. Lorena Figueroa, saludos. Martita desde Puebla. Juana Juárez, saludos. Gracias por compartir. Rocío Palmas nos pone dedito arriba. Saludos desde Quito, nos dice Gladys Coronel. Oh, wow, desde Quito. Francisco, Paco está viendo, lo agarró con la chancla. Sí, es Casi, cierto. casi. O sea que si estoy temblando no es tanto por la gelatina, es porque así me traen. Así lo traigo nervioso. Sí, Irene, aquí estoy. Todo nervioso. Joder, es impresionante lo que estoy haciendo, ¿eh? Nunca me imaginé que iba a hacer esto. Silvia Lara dice saludos cordiales de Puerto Vallarta. Marta Lop, buenas noches. Aquí Saludos vamos, desde Colombia. vamos a darle un vistazo de cómo va quedando. A ver. Ah, sí sabe. Está quedando, ¿verdad? Ahí va más o menos. Sí, ahí va. Ya ven. Le enseñé bien. Sí, bueno, la verdad sí. Como decían antes, aguamazos. No, Pero hombre. aprendí. Yo le decía, no, no quiero hacer este video. Ah, no. Y le decía que no lo iba a hacer y ya vieron. Me rehusé y no. Angie buenas noches. Saludos desde Naucalpan, Estado de México. Dora Martínez, buenas noches. Buenas Gaby noches, Aragón. saludos a todos por allá. Gaby Aragón dice que va muy bien, tiene buena maestra. Sí. Gracias. Marta Natera, bonito equipo. Ahora sí que estoy bajo la chancla, ¿eh? Bajo presión. Bajo presión. Dice Francisco, con cariñito te enseño. Sí. Aquí le podemos quitar el exceso de aquí. Un poquito nada más. Para que no sea tan así como cobultoso.
Dora Martínez dice, qué bonita. Lilian Álvarez dice, hola. Majuanda, Majuanda, buenas noches. ¿Sabes que mi Puchungis también quiere mucho a la maestra Yolanda Francisco? Sí. Cuando vino aquí a dar sus clases, bien padre que nos la pasábamos con ella, ¿verdad, Pucho? Sí, un saludo para ella donde quiera que esté. Muy buena persona. De hecho, me recuerdo un día que tenía frío en sus pies. Ajá. Y y creo que no sé qué pasó. ¿Tú sabes de qué? Pues no estaba acostumbrada al frío de aquí. No estaba acostumbrada al frío, nada más tenía un par de calcetines. Y tuve la oportunidad y la dicha de traerle unos calcetines para que me recordara el resto de su vida. O sea, cada vez que se pone sus calcetines, se acuerda de mí. Sí. Sí, lo que pasó que tenía mucho frío y entonces cuando vimos que él se salió y hasta dice la maestra, oye, ¿y tu esposo? Le dije, no sé, y ya cuando lo vimos ya venían con los calcetines para la maestra. Recuerden agarrar el color sin la jeringa. Sin la jeringa, sin la aguja, perdón, no más. Dice Connie que al parecer funciona muy bien la técnica de la chancla porque le va quedando muy bien. Sí, ¿verdad? Saludos, Chef. Llego un poquito tarde, dice Violeta Patricia. Alejandro Jarillo, excelente tarde. Gracias, maestro. El maestro Alejandro también va a estar aquí con nosotros en nuestro maratón. También el Chef Jaime Fallas, perdón, también va a estar con nosotros. Un saludo para todos ellos. Y que Dios los bendiga en todos sus trabajos y en todo lo que hagan. Amén, amén, así sea. María Tapia dice, excelente, una oportunidad para reafirmar el conocimiento. Saludos, maestra Martita, saluditos. También se aceptan las recomendaciones, ¿eh? No crean que... También acepto críticas constructivas. Angélica Galván dice, yo recuerdo esa clase que dio la maestra Yolanda. Muy buena clase. Sí, Angélica, la verdad, sí. Francisco dice, gracias, yo le aviso. Y sí me comentó que le prendiste unos carbones como a Cuauhtémoc. Ya le iba a poner a danzar. Bueno, pues aquí ya terminé lo que sería, bueno, así que, miren, espero que me haya quedado. Sí, te quedó muy bonita. ¿Sí se distingue? Sí, sí. ¿Sí, verdad? ¿Ya la puedo vender? Ya la puedes vender en $3, $3.50. Sí, porque sí es trabajo. $3.50. Ok. Así es que, chicas, no se duerman, $3.50 cada florecita de sal de dólar. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer con la misma jeringa, vamos a cambiarle de color y le vamos a poner el color verde hasta en la parte de abajo. Con otra jeringa diferente me dijeron aquí. Que no sea cochino, me dijeron. Dice, no. Cálmate, mugroso. No, si vieran todas las señales que me hace mi esposa aquí bajo la cámara. Yo les pregunto si no temblarían. Por eso no volteo a verla porque... Estoy diciendo, vas a ver al ratito que apagues. Dice, te dije que limpiaras todo. Y la mera verdad, voy a ser sincero, yo soy todo un desastre a la hora de cocinar. No sé si mi esposa les comentó. Sí, ya saben todos. ¿Ya saben ¿Verdad, todos? Chicos? Que ya saben todos que sí, que él ensucia todos los trastes de la cocina, que hasta ya, le hice un video. Sí, yo soy de los que para hacer un huevo estrellado tengo que ocupar 3 sartenes. Uno para el aceite y otro para la sal. Lilian Álvarez dice, así le hago a mi esposo. O aprendes o te doy con la chancla. Sí. No, pues ya es un experto también, ¿verdad? Ahora esto. Allá está la pinta. No, nomás quiero como para enjuagar un poquito la gringa. A ver, también ya te la enjuago. Si soy compadecida, no creen que soy tan cruel. Sí, ya está. No lo puse en este, ponle si quiere del color verde. A ver, ya se no le hizo. No tenemos un ocho. Ya se le hizo como una telita. Déjame retirársela. Siempre tengo que venir a meter aquí mi cucharita, ¿verdad? Sí, tiene que, porque si no la meto ahorita, al rato no me la acabo de ahora. Uh-huh. Okay. Aquí es donde yo fallo. ¿Cuántas gotas le echo? ¿Una? Pues le vas agregando conforme vayas necesitando el color, como tú lo quieras, ¿verdad? Ok. Ya recuerden, yo nomás enseño, bueno,
Cualquier duda que tengan de alguna mezcla de todo lo que estamos haciendo aquí, todo va a estar en la descripción del video y también le pueden preguntar a mi esposa y ella les aclarará de cualquier duda. Aquí le puse una gotita de color verde. Ponle más. Creo que tiene mucho. Lo tiene aquí atada, mira. Oh. Pero bueno. Te lo pone otro poquito, si le va a hacer falta. Ok. Aquí vamos a mezclarlo bien el color para que se pueda disolver en la gelatina de una manera efectiva, se puede decir, para que no, porque luego veo como que le quedan así como en algunas cosas que, como gromitos de color, entonces tienen que ahora sí que disolverla bien para que todo eso se deshaga y no tengan dificultades a la hora de inyectar. Mira, aquí tengo un color verde de los de gelatearte que todavía ando por aquí rescatando. Ponle unas gotitas porque este para verde... que veas que no discriminamos. Mira, ahí está. Aquí está. Volteales el aquí para está. Que vean que sí, de aquí veras. Está. Cosa que lo haga acá por... ¿Cómo se llama la maestra? La maestra Yolanda, su nombre. ¿Y dónde está? Ni siquiera me está viendo. ¡Qué cruel! La maestra no está conectada. ¡Qué cruel! Bueno, está bien. No se ve el apoyo. Aida Niño dice que en cuanto salen las gubias, para los precios, llámenos por favor a la tienda, es 773-517-1648 el número. Y Francisco dice que no ensucias los trastes, solo los dejas regados, les dejas regado tu arte. Sí, eso traté de explicarle a mi esposa, pero no lo entendió. Dice Litsi Licita, no, pues necesito primero aprender yo para así luego agarrar poner a mi marido. Sí, porque supongo que la chancla ya sabe agarrar. Andrea dice, hola, saludos, el maestro Carlos, saludos desde Ecuador. Saludos desde Ecuador. Tengo amigos desde Ecuador de aquí, Sí. Tenemos amigos. Si quieres ponle más verde, more. Se ve muy, 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 muy artificial, muy artificial, muy clarito. Sí. Ok. Pon un poquito de verde. Aquí está. Aquí es donde decimos, la cosa es calmada. Mira, aquí está. Oye, ¿esto sí es una diversión? Claro. Y más cuando te están viendo. Ponle un poquito de aquel verde también. ¿De eso también? Sí. No es cosa que no esté temblando por la gelatina, ¿eh? Es por acá porque mi esposa me está haciendo... Sí, es porque lo estoy presionando aquí con la chancla a mi lado. Señales con la chancla veloz, dice. Chicos, compartan el video. Compártanlo, por favor. Yo estoy bien ocupadita aquí leyéndoles. No puedo compartir. Ayúdenme ustedes a compartir, please. Ándale, ya ve, ya le cambió la cara al verde. Ponemos más color, ¿verdad? Un poquito, diría. Le estás poniendo muy poquito, Moren. Sí. Uh-huh. Ya vieron su tono, ¿verdad? Ok. Con ese tono. Con ese tono lo convenzo de lo que yo quiero. Con ese tono amenaza. Ahí está otra jeringa para que seas el verde si quieres. Ok. Me acuerdo que nos desvelábamos haciendo gelatina. Sí, hombre, a veces que nos dormíamos como a las 12 y nos levantábamos a las 5 o 4 de la mañana a seguir haciendo gelatinitas. Pero voy a ser sincero, no aprendí muy bien, ¿eh? Ella sí era una experta en hacer gelatina. Yasmín Bello dice, buenas noches, saludos desde Madrid, Cundinamarca. Nancy Silvana Palaciano está viéndonos. Nancy de la Garza, saludos desde Monterrey. Órale, Monterrey. Angelina Delgado también está aquí conectada. Ya está haciendo su gelatina, Angelina Delgado. Ya huyó más, ya le están haciendo su gelatina.
Carmen Den dice, hola, hola, buenas noches, saludos desde Venezuela. Buenas noches hasta Venezuela. Bienvenidos a todos. Gracias por ver el video, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Coste que estoy poniendo los mayores de mis esfuerzos, ¿ok? Entonces aquí vamos a mojar un poquito la jeringa para introducir la aguja, para introducirla para que se pueda. ¿Quieres mover los frestecitos de la pintura para acá, Para que Andrés? se vea, Ajá, ok. ahí. Y ahora sí vamos a ponerle solamente en la parte de arriba. Como Sí. si fueran las hojitas, ya la última Ya capa. la última capa. Ay. Bueno. Pero enséñales cómo, Andrés. Bueno, aquí lo estoy haciendo aquí arriba. Que sobrepase el color amarillo. Las hojitas que pusieron de amarillo. No encima de las hojitas. Sino en los huequitos que estén. Ahí le vamos a introducir lo que sería el color verde. Bienvenidos a todos los que se están integrando. También aquí tenemos a varios conectados en el canal de YouTube. Elena Valdomar nos dice, buenas noches, saludos desde Texas. Ella es mi clienta fiel. Recuerden no apretarle muy fuerte a la jeringa para que no les falten demasiado color y no se les embarre toda su gelatina y para que la puedan lograr ver a la hora de lo que estén haciendo, porque por ejemplo, si se les va mucho color aquí no van a poder ver dónde van a introducir la aguja. Entonces es muy importante no tirar mucho color alrededor de la misma para que puedan ver esos detalles. O sea, es inyectarle de poquito en poquito, o sea, no que Como le pongan aquí. mucha presión. Okay. Soira Narda dice saludos, Martita. Entonces, miren, aquí mi puchungui se está ayudando de estas esponjitas. Estas esponjitas son las que se usan también para maquillaje, pero me encantan porque son muy prácticas a la hora de limpiar el exceso, lo que se tiró. Son bien prácticas porque absorben toda la gelatina que se tiró alrededor. Entonces ahora sí lo voy a poner así para que a ver si se puede apreciar un poco más. Miren, ¿ya vieron? Sí se distingue el color verde. Bájalo un poquito. Ahí, Aquí. mero. No. Ahí. Ahí quedó perfecto. Así dale vueltitas para que se vea mejor. Ven qué bonito es el diente de león y es la flor más facilita con la que yo inicio mis clases. Esa la hacemos para que entonces las muchachas, las personas que están tomando la clase, suelten la mano y lo hagan más fácilmente. Que ya después cuando vayan a empezar a hacer sus flores, a inyectar sus flores. Ya los pétalos y las hojas, pues entonces ya tengan la medida con el dedo de lo que van a soltar con la jeringa, lo que van a presionar la jeringa. Entonces ya aquí le pueden poner a ustedes. De hecho, nosotros cuando hacíamos estas gelatinas, teníamos unos spray de colores y eso nomás le pasábamos aquí como si fuera un graffiti. Entonces le Ajá. empezamos a pintar aquí abajo porque tenemos spray morado, verde, azul y nada más rojo y lo pintábamos aquí en el fondo y ya se veía rojito la parte de abajo. Se veía bonita. Eso es lo que hacíamos antes. También, ahora pues lo que pueden hacer. De acuerdo, lo que ustedes quieran hacer en la parte de abajo, si lo quieren poner de color verde, azul, lo que ustedes quieran, pues ya pintan su gelatina y nada más, por ejemplo, a este le voy a poner color blanco. Entonces aquí lo voy a vaciar un Una poquito. cucharita. Bueno, Ahí está la cucharita. es que yo soy más práctico. La A ver, cuchara con. mándale saludos a Ashley. Te está viendo desde de Taxco Guerrero. Ashley, un abrazote para Ashley. Saben que Ashley tiene 7 años y apenas puso su gelatina
La réplica, ella la hizo. Hizo Órale, quedó bien bonita. Ella dice que hizo un hielirronzote porque lo hizo grande. Ok, entonces aquí lo que ya le tenemos la gelatina, así, entonces simplemente movemos la gelatina para rellenar todo el espacio. Ponerlo todo blanquito. Como que giramos un poquito la gelatina. Aquí está. Ahora dámelo para llevarlo al refrigerador. Pues creo que me falta un poquito aquí. Sí. Un poquito de este lado. Ustedes le van rellenando un poquito de acuerdo a donde le vaya faltando. Por ejemplo, aquí me falta un poquito. Estoy temblando. Y eso que yo escondí la chancla. Puro nervio. Ok, aquí está. Ahorita que ya se haya cuajado, se lo mostramos para que vean cómo quedó. Bueno, pues ahí está la primera flor, mejor conocida como diente de león. Y ya la estaba mostrando ahorita en el proceso que la estaba haciendo. Y ahorita que se cuaje para que mi esposa la pueda enseñar. Vamos a llevarla al refrigerador para que la parte de arriba se cuaje y entonces ya. Y quedaría más, bueno, va a quedar como esa que hice. ¿En así, su práctica? En la práctica. Espero que quede más bonita que esta. Va a quedar algo así. Como esta que está aquí. Obviamente bien rellenada aquí, ¿verdad? Pero bueno. Sería algo así lo que va a quedar. Uh-huh. Y esta sería la primera. Ahora que vas a hacer la rosita. Ahora, cosa con... Bueno, vamos a hacer la rosita. La rosa vendría siendo esta. Vamos a hacer una rosa. Pero yo lo voy a hacer un poquito diferente, va a ser con pistilos. ¿O así? No, ah, no, es con el centro. Sí, aquí tengo el centro. Tenemos el centro de la rosa. Va a ser algo así, la rosa, espero que quede mejor. Ya tengo mucho tiempo que no practico. Pero esto sería lo que sería la rosa, ¿ok? Eso ¿todos? Se quedó muy bien, Trinity. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Bueno, si me queda otra, te la voy a dar a ti. Dice Yasmín Bello, ¿qué clase de jeringas usan? Las jeringas que utilizamos son las jeringas comunes y corrientes, las que usan para inyectar a las personas. Connie dice, Connie Díaz, muy bonita, gracias Connie. Mónica Sánchez, buenas noches desde la Ciudad de México. Ya se conectó también el maestro Néstor Parduchis, dice, hola, buenas noches. Cristina Hernández, buenas noches, espectacular. No, muchísimas gracias por ver el video y espero que les guste y si en algo cualquier duda que ustedes tengan me pueden comentar a la maestra Martita Millán y ella les sacará de cualquier duda. Yo les aclaro esto, este tipo de videos nunca lo había hecho, es la primera vez que hago un video así y espero que hacerlo lo mejor posible para todos ustedes. Uh-huh. Bueno, pues quedamos aquí, vamos a esta rosa que está aquí. La rosa. La rosita. Uh-huh. Okay. ¿Cuáles? Enséñanos tus herramientas que vas a utilizar para hacer tu rosa. No quiero. Ay, no quiero. Okay. Para la rosa sería este pétalo. Vamos a usar lo que sería el centro de la rosa, sería este. Y vamos a usar esta jeringa también. Sería prácticamente estos. Y la hoja rosada. La hoja rosada. Estas son las tres hojas que estaríamos, son las tres gubias que estaríamos haciendo, que estaríamos usando, perdón, con sus respectivas jeringas, ¿ok? Vamos a iniciar utilizando esta. Y voy a poner esto aquí. Y la mera verdad. Pinta tu gelatina primero. Me va a aplaudir porque no he hecho tanto tiradero. Ajá, es lo que estoy viendo. Ya se está educando el muchacho. Acá está el color rosita, mira. ¿El color rosita? Yes. Okay. Uh-huh. Sí. ¿No se le hizo como telita encima, more? ¿A cuál? No, porque estaba calentándose. La tenías aquí. ¿Qué? Igual con la cuchara. ¿Dónde está? Oh, sí, mira. Ya move. Sí. Uh-huh. Ahora ponle ya el color rosita. Okay. En lo que preparas tu color, te leo. Sí. Cristina Hernández, buenas noches, espectacular. Rubén y Aguirre, saluditos, Rubén. Y a ella vive aquí en Chicago y también es nuestra clienta.
Yadi Sánchez, hola, buenas noches, hermosa flor. Muchísimas gracias. Aquí lo que estoy haciendo es ya le puse el color rosita. Aquí está. Y estamos otra vez revolviendo bien para que todo el color se disuelva de una manera Uniforme. uniforme para que a la hora de inyectar no salga, salen como bolitas de color en las jeringas, ya nos pasaba anteriormente. A mí me gustaba cuando quedaban así, pero después decía que no. Que por ejemplo cuando le ponía el color así que nada más lo agarraba y le hacía la y se va, salían rosas de colores. Parecían arcoíris. Toby, vete para allá, estamos trabajando. De hecho también es de lo que me recuerdo que hacíamos esas gelatinas. Y llenamos la jeringa la mitad de un color y la otra mitad de otro color, entonces la hoja salía Matizada. matizada. Ahorita les muestras en la otra flor que hagas. Eso va a ser para mi otra clase. Ya te está Ah, no se gustando. crean, puras fallas, ¿eh? De hecho, bueno, al final les comento un proyecto que tengo, no sé si del todo, pero sí les va a encantar. Aquí está. Ah, ya dinos. Mejor ya luego que termine mi rosa, ¿verdad? Cuando termines tu rosa, nos dices. ¿Cómo ves el color también así? No, Más, ponle un un que poco se vea más, más ¿no? un poquito más Tienes que fuertecito. elegir el color porque esta va a ser para ti. Ah, bueno, entonces más fuerte. Más Así fuerte. está bien. Ahí está. ¿Saben qué es lo Compartan más? el video, chicos, please, compartan. ¿Saben qué es lo más divertido de todo esto? La cara de mi esposa con ganas de quitarme y hacerlas ella. Pero no, es mi turno. Aquí sí, aquí es donde me puedo dar el lujo de ahora sí de hacer lo que quiera, Kira. Y esto Y porque ella está no en puede público. meterse. Ella no puede meterse. Le gustaría meterse a hacer esta gelatina, pero no la dejo. Solo la dejo que opine. ¿Cómo ves? ¿Te gusta así o más Así está rosita? bien ya. ¿Segura? Luego Está no quiero que me bonito. reclames, que no, quedamos aquí más rosita y no sé No, ya. qué. Ok, pues. Vamos a llenar la jeringa otra vez con colorcito. Llenarla aquí. Nervioso. Nada. Es bien importante también que cuando llenemos la jeringa le quitemos la herramienta. Tenemos jeringas también del número 10, de 10 mililitros y de 5 mililitros, pero yo les recomiendo que cuando sean principiantes utilicen la de 5 mililitros porque es más fácil de dominar. No les digas eso para que hayan visto que usted la tenga más difícil. También cuando vas a introducir tu herramienta a la gelatina la tienes que humedecer. Para que se pueda. Para que no se quede pegada a la gelatina y al momento de sacarla. Ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Bueno, un poquito les queso primero. Vamos a introducirla en el mero centro de la gelatina. Aquí. Así. Y empezamos a inyectar el color. Aquí le puede mover arriba hacia abajo para que el color Poquito más abajo, muere, métela más. se pueda ver bien. Ok. Más abajito. Ahí está. Ahí ya está el centro. Y vamos a quitar así rápidamente el centro de esto. Y vamos a poner la herramienta en agua En agua tibiecita, tibia. calientita. Y ahora sí agarramos el pétalo. Aprovecha y llénala de una vez. No, déjala Okay. ya. Okay. Entonces, como se había comentado, cuando tengan un poquito de exceso de color ahí encima, es importante removérselo para no tener problemas a la hora de inyectar. O sea, estar viendo dónde van los pétalos. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente hacer un triángulo. O sea, vamos a inyectar aquí en el centro de aquí la gelatina. Vamos a inyectarla, introducir la mitad de la jeringa. Así. Y ahí soltamos el color. Sí, y recuerden, no le aprieten tan fuerte para que no rieguen el color. Simplemente le hacen para arriba y para abajo, le van apretando el colorcito en lo que se llena el pétalo. Ahí está. Ahora vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el triángulo.
Si ven que su jeringa ya no suelta el color, ya se echan a correr. Ah, no se crean. Ya, es hora de como meter en agua caliente. Miren, ¿ven cómo ahí ya está cerrando el triangulito? Son nada más, en el centro siempre son 3 pétalos nada más, sea la flor que sea. Ok, le voy a sacar este porque no me... Voy a ponerlo en agua caliente para que el color se pueda... Para que la gelatina se pueda... Se destape la aguja. Se destape la aguja, perdón. Y ahora sí, regreso aquí mismo. Y donde lo introducí, vamos a ponerle esta. Aquí ya está triángulo. Entonces nos vamos en los huequitos, nada más. Por ejemplo, si pueden ver aquí un hueco, ahí vamos a meter el siguiente pétalo. Hagan de cuenta que tienen el triangulito. Entonces, en cada esquinita del triángulo es donde van a poner ustedes su segunda línea de pétalos. Y así se van a ir sucesivamente. Entre medio de los dos pétalos, ahí es donde van a ir inyectando su gelatina. Oro Galicia, saludos, buenas noches. Cristina Hernández, gracias por compartir sus enseñanzas, maestro. Saludos desde Morelia, Michoacán. Pati Delgado, saludos, tío. Está quedando bien bonita tu gelatina. Dice que de parte de Ashley. Gracias, gracias. Luego ya tendrán la oportunidad de hacer una para allá. Vamos a trabajar ahí juntos, vas a ver. Yadi Sánchez, sin gubias, ¿cómo podríamos hacer una rosa utilizando solo la jeringa? Bueno, para hacer la rosa sin gubias, tendríamos que usar la aguja. La aguja solamente. Si están interesados en tomar ese curso, la maestra Gaby Aragón, ella ofrece las clases de flores inyectadas y usualmente ella usa pura aguja. Entonces, contáctenla si quieren y sus clases están a muy buen precio, ¿ok? Rubenia dice que sí, es mi esposo. Sí, 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 Rubenia, él es el que está haciendo sus florecitas inyectadas hoy. Es el que se lo surtieron con la chancla hoy. Dice que porque me lo surtí con la chancla. Sí. Connie Díaz dice que explicas muy bien. Gracias. Ashley dice que saludos, que te está viendo desde Taxco. Daisy Lucero, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Disculpen si no veo la cámara, pero es que... De todos modos no te ves. Bien, oh, no te bueno, ves. Ah, escucha. Pues sí, ¿verdad? Lo que nos importa ahorita es la gelatina, trabajo. ¿Verdad? No, sí, pensé que... Sí, sí tienes razón. O déjame viajar, ¿no? Oye, y tú bien preocupado, ¿no? ¿No me vean a mí? Si no me dices, yo acá... Híjole, no pues, qué bueno que me dices. Yo acá poniéndome en pose y... Sabiendo que nadie me ve. Qué cruel es, ¿no? Sí... Mi esposa y yo somos pura risa. Sí, así nos la pasamos. Casi siempre estamos risa y risa. Somos de la canción de No Pasa Nada y el que se enoja se lo lleva, ¿qué, Moreno? No sé, no sé. La chingada, pues chingada. Cállate, se dice. Moreno, es grosero. No, así se dice la canción. Ahí está ya. María Lupe Delgado dice, buenas okay. tardes desde Lancaster, California. Bueno, pues aquí ya terminé de ponerle los, ahora sí que los pistilos. Primero, aquí es donde viene que primero la veo yo. Y ya si me quedó bien, pues ya la ven ustedes. Quítale poquito del exceso de arriba. ¿O está bien así? No, no. ¿Sí está bien? Sí. No, está nada bien. Nada más voy a rellenarle aquí un poquito con la rosita. Ajá. Porque alguien me dijo que rellenarle para que se vea bonito. A eso se le llama camuflajear, ¿ok? A rellenar el hoyito que dejamos de la flor donde vamos insertando. A eso se le llama camuflajear. Ok. Vamos a ver cómo va la rosita. No la puedo volver ahorita porque está Eso. Ok. Ahorita ya que le ponga lo verde ya la volteamos. Entonces ya terminé de usar el pétalo. Que es este. Entonces lo voy a quitar. Vamos a poner en agua y vamos a usar. Enjuaga la jeringa. Ah, tienes una jeringa con verde. Sí, es la que usé para la estilo. Aquí está. La voy a meter en agua para enjuagarla un poquito. Aquí está. Y ahora vamos a usar la hoja rizada, pero antes de eso,
vamos a asegurarnos que la gelatina esté líquida 100% para que no tengamos problemas. Ya sé, si quieres caliéntala poquito más. La vamos a calentar un poquito este, ya que sí, sí tiene un poquito como de nata, se puede decir. Sí, se pone como espesa, pues, y ya da mucho trabajo que pase por la jeringa. Préndele a la estufa, mi pepuchón. Mientras se tibia tantito, te sigo leyendo, porque sí están comentando mucho. Me encanta. Daisy Lucero dice, linda pareja, Dios los bendiga. Gracias. Patty Delgado dice, muchas gracias, tío. Saludos, los quiero mucho, de Ashley. Aley Hernández, buenas noches. ¿Qué tipo de colores utiliza? Estoy usando estos. Haz el comercial, more bien. ¿Sí, todo el comercial bien? Okay. Sí, pues claro. Bueno, estoy usando estos que son de Mabaker & Chef. Y son este es el rosa. Es el que se conoce, se puede apreciar. Sí. Es este. Todos los colores que estamos usando es este, pero también es de la maestra. Aquí está bien. La maestra. Francisco. Aquí está de Francisco. Ajá. Aquí está Francisco. Eso los ando rescatando de cuando Gelatearte nos estaba vendiendo los es colores. Que ese pancholino manda colores, pancholines también. Oye, ¿ves lo que dice mi esposo? No sé si todavía ande por aquí o ya se fue a hacer alguna otra cosa por ahí. De que dice que por qué no nos mandas colores. Porque sí, la verdad, también me gustaban mucho, ¿eh? También los de Mabaker y los de Gelatearte me encantaban. María Elena Delgado, qué bonitas le están quedando. María Alecita, qué bonita clase, muy amena y divertida. Gracias, Alecita. Gracias, gracias. María Angélica Muñoz Pulido nos está saludando desde Colombia, desde Bogotá, desde Colombia. Órale. María Lupe Delgado dice, a mí no me salen bien las rosas. ¿Saben qué? Sí, Francisco dice que aquí está, no se ha ido. Ya se está quejando mi puchún de que no nos mandas colores. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer propaganda si no manda colores? Sí, sí, sí. Ok, bueno, creo que ya se puede voltear, ¿sí, verdad? Ok. Aquí está. Mira, ahí va un poquito. Ya enséñalo acá, más abajito. A ver. Como por donde está el de este de la pintura, pero ahí no se va a ver. Póntelos así de ladito. Con tu mano, agárrala y la pones como de ladito. Así agárrala, mi amor. Así. Ajá, ándale. Miren, si la logran ver. Ahora vete dándole vueltecita así. Eso. Todavía no se ha terminado, todavía le faltan sus detallitos. Pero, uh-huh. Pero miren, ya ven. A mí me encanta trabajar con las gubias, ¿eh? Porque con la aguja se me hace un poquito más difícil, más tardado. Así con las gubias nada más metes y sacas yo pensé, y rápido. Yo pensé que decía, me encanta trabajar con él, salí con las gubias. La riega. También, amor, también contigo me gusta trabajar. La riega. Acá viene emocionado y sabes con las gubias. Bueno, está bien. Entonces vamos a poner lo que sería la... Vamos a usar la siguiente hoja, ¿qué es esto? Es esta la de la hoja rizada. Llena primero la jeringa. Oh, sí. ¿Ya vieron? Si inyectamos de más si apretamos demasiado la jeringa, se puede tirar todo alrededor, todo el color. Entonces, no van a poder ver dónde introducir bien la jeringa. Por eso es importante mantener su gelatina limpia, para que ustedes vayan viendo su trabajo y no tengan necesidad de estar volteando la rosa. O sea, simplemente nada más van viendo y rellenar los huecos que les hace falta. Eso me lo enseñó perfectamente mi esposa. ¿Ahora? Uh-huh. Rubén Aguirre dice que si el suero de las flores es con leche o con agua. Pues a nosotros, en lo particular, nos encanta trabajar con agua, porque de esta manera, si estamos calentando y calentando la gelatina suero, pues no hay ningún problema de que se nos dañe, porque es agua. La leche usualmente, pues el tanto estarla tibiando y tibiando, se descompone. Ahora entonces, antes de empezar a introducir la aguja, hay que pasarla por el agua para que pueda resbalar bien la gelatina. Entonces, en cada hueco vamos a tratar de hacer dos hojitas. Por ejemplo, aquí tengo ese huequito que está aquí, le voy a hacer que salga. Ahí, y aquí mismo, sin sacar toda la jeringa, hacemos la siguiente. Si quieres, acércate un poquito aquí. Si a ti te gusta trabajar en el aire, si quieres agarrar tu gelatinita. Así está bien. No, está bien. Es que como ya le hice así. Ok, entonces aquí introducí así
Y en un mismo hoyo empezamos, en un mismo agujero empezamos a hacer las dos hojitas. O sea, que hagan de cuenta que una hojita la inyectan como hacia un ladito y luego la otra al ladito contrario. Recuerden que si la hojita no se llena bien, saquen su jeringa y vuelvan a introducir para que se rellene el color. Alejandro Jarillo Flores dice que también las esencias de gelatearte estaban súper ricas. Sí, maestro, de verdad que sí, me encantaban. Principalmente el azúcar. ¿Se acuerda que nos hicieron el azúcar que con unas cuantas gotitas podíamos endulzar litros de gelatina? Y dice Francisco, no necesitas más colores, con tu puchungo tienes tu arco iris. Y sí, de veras que sí, nos la pasamos muy bien. A veces me hace enojar, pero ya nada más le doy su chanclazo y se calma. Aquí está. Yo les digo, siempre les recomiendo que cuando hagan una gelatina y tienen espectadores, primero como que la ladean así un poquito y ven si les quedó bien. Sin dado caso de que no, como que la ponen a un lado. Y ya, pero si les queda bien, se la muestran, ¿ok? Pero mira, aquí está. Connie Díaz dice que sí, una clase muy bonita. Aleí Hernández, ¿siguen vendiendo colores de la marca Gelatiarte? Por el momento no, no sé qué tenga planeado el maestro Francisco, si nos vaya a seguir haciendo los colores, las esencias, no sabemos. Vamos a esperar a ver qué resulta, ¿ok? Pero por mientras, Sí. pónganse listas, quédense atentas en los grupos, en Gelatiarte, en el grupo de la maestra Gaby de Céntrico, aquí con nosotros en Mar del Yelis, todas las nuevas noticias aquí. Ya saben, con nosotros las pueden saber. Así Sí, que sí, no sí. salgan de sintonía. Aquí estoy esperando a que seque un poquito para ponerle, como les había comentado, pueden poner cualquier color abajo, tapar esta gelatina con algún color que a ustedes les agrade. Por ejemplo, aquí, ¿qué color le quisieran poner? Puede ser blanco, puede ser un color amarillo abajo. El color que Cualquier ustedes quieran. color que ustedes quieran pueden sellar su gelatina. Apágale el agua, Mori. O bájale toda la luz. Sí, Ahí tienes a un lado un trajecito con pintura, con gelatina blanca, si quieres de una vez otra está, está un todavía poquito. está fresca la gelatina. A ver, voy a ver con la cuchara. Ay, Aquí, ¿cómo es? ahí tienes una. Ándale. No, sí, tiene blanco. Oh, sí, mira, todavía. Por ejemplo, aquí ya está esta gelatina, entonces vamos a sellarla con la gelatina blanca. Ya que le pusieron nada más así, ya ustedes mismos con la pura gelatina la pueden ir ladeando, hacer como círculos para que se vaya rellenando todo. Toda Nada la más es gelatina. deslizándola, que se vaya deslizando la gelatina. Pues aquí me falta un poquito más. Vamos a rellenar. Francisco le contestó a Leí Hernández, que preguntó que si todavía siguen vendiendo colores de la marca Gelatiarte. Y dice Francisco que, hola, ahorita solo esencias. Y Aleí dice, disculpe profesor, ¿dónde las puedo conseguir? Y Francisco dice que le mande mensaje en privado. Así que los que estén interesados en los sabores de Gelatiarte, contacten al maestro Francisco y él les dará la información que necesitan, ¿ok? Lucifer Delgado dice, hola, gracias. Daisy Lucero dice, señora Martita, ¿es gelatina de bolsita preparada transparente o gelatina transparente hecha desde cero? Muchas gracias. Daisy, nosotros no utilizamos las gelatinas de bolsita. Yo no tengo nada en contra de las personas que lo hacen, ¿verdad? Porque cada quien puede utilizar o hacer sus gelatinas como quieren, pero en lo particular a mí no me gustan. Yo prefiero hacerlas desde cero, siempre, todas mis gelatinas. Ok. Aquí está esta y vamos a esperar a que se cuaje para al último enseñarles cómo queda. Ok, aquí ya está esta. Hicimos la rosa. Bueno, aquí está. Vendría siendo esta.
Ya la acabo de hacer Bájalo un ahí. poquito. Ponla como por donde está el ¿Un ahí. brazo? Ok. Ajá. ¿Sí se ve ahí? Sí, bueno, ponla si quieres con tu mano, agárrala. Porque se aprecia mejor si la pones así de ladito. Ahí. Ah, mira. ¡Ay, qué bonita se ve! Oh, sí, cierto. Sí, te quedó bien padre. ¡Felicidades, Uchonguis! Ya te voy a contratar para que hagas más videos. Sí, lo malo que no me dan comisión. O sea, yo con comisión trabajo mejor. Ah. ¿Para qué te casabas, Juan? Sí, la verdad. ¿Querías mujer? Pues manténla, hijo. Y así es, ¿eh? No crean que es broma. Sí es. Bueno, pues ya terminamos lo que sería la rosa. Vamos a esperar a que se seque. Que se seque. No se cuaje. Se Vamos a seque. esperar a que se Ni que la cuaje para pusiéramos a que. lavar, ¿verdad? Aquí está, la que acaba de hacer, la vamos No a mandan meter a al volteres refrigerador. porque estropeas mi arte. No, no, ya sabes que yo trato con cariño todo lo tuyo, mi Ok. vida. Aquí está. Esta es la tercera gelatinita que voy a hacer. Es esta flor. Esa me gusta mucho. No sé por qué. Aquí está. Ok. Ah, esa es la que dices matizada, ¿verdad? Enséñales cómo la matizaste. Miren, ya ven que se ven dos tonos. Primero se ve como que inició con amarillo y después se fue haciéndolo rosita. Pues ahorita les vamos a enseñar, bueno, más bien mi puchún les va a enseñar cómo se hace, cómo se alcanza a hacer eso. Ponle una vez a. Color. No, ponla si quieres de una vez a calentar. La de esta ya va a estar fría, mi amor. Bueno. Ah, ¿o vas a usar la rosita y la Y blanca? la rosita y la amarilla, La ¿no? amarilla, perdón, sí. Ah, entonces ponlas un poquito a calentar. Daisy Lucero dice, wow, súper hermosa. Francisco dice que ya tienen las esencias. Lisita, se ve hermosa. Gracias. El maestro Carlos dice, muy hermoso, felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, por ver este video, sobre todo porque lo comparten. Muchísimas gracias. También quiero mandarles un saludo a todas aquellas mamás lindas que nos están viendo en este video. A ver, te pongo Y la cámara, pues, para que hables con la cámara. Ahora sí. no, deja que termine yo y te hablo con la Sí, cámara. ok. No, deja que termine, ya lo mencioné. Para que ahora sí te luzcas. Sí. Francisco dice, esa técnica de la chancla veo que es efectiva. Necesito un tutorial para algunas alumnas que inyectan en media naranja. Sí. Sí. No, hombre, a las fiestas gelatinas habían. No, hay muchísimas anécdotas de esto, lo que vivimos mi esposa y yo. Bueno, fue una dicha y una misión hacerlo, ya que Dios conocía esto totalmente. Y al hacer, ya pasó bastante tiempo de eso, que hacíamos muchísimas gelatinas. Pero llegamos a hacer hasta 400 gelatinas en, ¿qué? ¿En una En noche? un, sí, en En una una noche. noche. Y pues, habían ocasiones que hacía las gelatinas y ya estaba bien cansado porque esto es cansado. A mí la verdad, la gente que quiere hacer gelatinas de estas para vender, yo le recomendaría que no regale su trabajo porque, aparte de que es un arte, es algo bonito, que lo disfrutan y requiere de tiempo y esfuerzo, porque hacer tres gelatinas, ok, las hacemos y ya, pero si haces para vender, es bien cansado al estar agachado y la mera verdad no regalan su trabajo. Cada una de estas la damos en $3.50, cada una de Tres, estas. tres, 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 cincuenta. 3.50, y la gente quedaba maravillada, me recuerdo. De simple hecho, hasta había gente que no se las quería comer porque decían que cómo se iban a comer una flor, algo así, que nada más la querían conservar. Ya, Todavía está un poquito espesa la amarilla, espérame. Un interrumpido. Al principio estas gelatinitas tenían como muy mala fama, ¿verdad? Cuando llegamos que empezamos a venderlas allá en el tianguis, luego la Sí. gente decía, ay, ¿de qué sirve que se vean tan bonitas si saben bien feo? Sí, Y así luego, decía la gente. nos llevábamos así, ahí a propósito, hacíamos unas gelatinas grandes, así de flores, y de ahí les íbamos dando probaditas a la gente. Y así fue como empezaron a ver que no todas las que estaban así, pues, eran así de.
que no sabían a nada. Lo que pasa es que antes la gente no sabía hacer la receta de la gelatina suero o la gelatina de agua. Perdón, More. Incluso decían que sabían a plástico. Había gente que nos decía eso, ¿verdad? Que no, que esas gelatinas sabían a plástico y que no sé qué. Luego hasta las dábamos probadas y decían, no, que sí están buenas. Pero luego sí decían que eran como plástico, ¿sabes? Que mejor no las compraran. Me recuerdo que nos decían eso. Y pues como nosotros nos valía, seguíamos haciendo gelatinas y vendíamos de oro. Sí, vendíamos muchas, muchísimas. Sí. Una vez, cuando... Me recuerdo un día que nosotros vendíamos en un mercado gelatinas, así. Entonces llevamos como unas 300 gelatinas y las llevábamos el viernes para venderlas entre sábado y domingo. Entonces compramos un refrigerador grande. Entonces nunca nos acordamos de regularle la temperatura del refrigerador. Entonces las dejamos un viernes en la tarde y al siguiente día abríamos el puesto para empezar a venderlas. Cuando llegamos al puesto el siguiente día, era un sábado en la mañana, abrimos la puerta y nos llevamos la sorpresa que todas las gelatinas parecían cubos de hielo. O sea, se habían congelado. Sí. Y nosotros ya a punto de abrir el puesto. Y no, hombre. Toda una odisea estuvimos haciendo ahí. La sacamos para que se descongelaran. Y no, no, no. Mi esposa haciendo circo, maroma y teatro. Para que todo eso. Orando, pidiéndole a Dios con todo mi corazón. Que no, ay, no. Sí. Ya iban a recoger las órdenes. Y nosotros ahí con las gelatinas, con cubos de gelatina. Sí, y estamos hablando que duramos como... Pues, nos dormimos como hasta las 2, 3 de la mañana haciendo las gelatinas todo el viernes para llevarlas a vender ese día y que se nos congelan. Híjole. Pero las rescatamos todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Todas las rescatamos, mi esposa. Okay. Bueno, pues entonces vamos a hacer esta, que es la última hoja que voy a hacer porque ya no os quiero aburrir. Aquí está, es esta, espero que esté apreciando. Y vamos a iniciar haciéndole lo que son los pistilos del centro. Okay, entonces para eso vamos a agarrar la aguja y vamos a sumergir esto un poco para enjuagarle. Aquí está para que pueda soltar bien el color. Entonces vamos a agarrar como van a ser los puros pistilos, voy a agarrar un solo color amarillo. Nada más para hacer los del centro, nada más. Okay, entonces para no vamos a hacer el dato reguero aquí. Ay, pues no sé qué pasa, que no puedo ver los mensajes de YouTube. No puedo ver los comentarios. No sé qué está pasando. Ok, ya que tenemos la aguja, la introducimos en el agua para que se pueda bien resbalar bien en la gelatina. Y vamos a iniciar haciendo, en el centro de la gelatina, vamos a hacer los pistilos, ¿ok? Entonces, vamos a introducirlo aquí en el centro de la gelatina. Y empezamos a inyectar. Creo que sí, ese cuajo. ¿Se te tapó? Mete la tapita allá en el agua caliente. Cuando no sea el color, vamos a meterla en agua caliente para que se pueda destapar la aguja. Okay. Y aquí está. Ahora sí, nuevamente introducimos en el centro. Sí. Y vamos a hacerle sus pistilos. No se olviden de compartir el video, chicas. Acuérdense que entre más gente nos ve, pues más gente aprende. Todo esto lo hacemos por ustedes, para que vayan aprendiendo lo que nosotros les podamos enseñar, que lo hacemos de todo corazón, de veras. Okay. Aquí ya tengo lo que serían los pistilos. Sí. De hecho, ustedes le pueden poner más gruesos como ustedes gusten. Así está bien, pero saben bien. Aquí uh-huh. está lo que son los pistilos del centro de la gelatina. ¿Sí se aprecia? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí, verdad? Uh-huh. A okay. verla como de ladito para que se vean de ladito cómo se ven. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces aquí otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar, ahora sí que le voy a quitar la jeringa, la aguja a la misma jeringa. Yo les recomiendo que cuando le remuevan la... Vamos a romper. Voy a cambiar el agua también. Sí. Se da una servilleta para que lo puedan azotar porque luego se pone bien duro. Aquí está.
Vamos a llenar la jeringa, nada más la mitad, de color amarillo. Ok, y ahora vamos a la otra mitad, vamos a agarrarla de color rosita. Aquí está. Ya están los dos colores para que se pueda mezclar bien. Y a la hora de inyectar, salgan los colores así como camuflajeados, se puede decir. ¿Cómo se? Combinados. Combinados, Gabio. Estamos nervios, perdónenme. Somos nervios. No me voy a burlar de corriente, ya saben. Solamente. Ustedes, sí, se va como a flaquear. Ni que fuera mariposa. Ni que fuera oruga, ¿o qué? Oruga. Ah, no, ¿cómo se lo? Camaleón, ¿no? Camaleón. Ya ves. Como que igual. Bueno. Aquí ya. Ya mezclé los dos colores. Esta jeringa tiene rosita y amarillo, que parece no se ven muy bien. Pero a lo mejor lo está inyectando y agarra el otro color. La finalidad es de que quede algo así, como esta que está aquí. Bien bonita. Ok, entonces aquí ya mi esposa me trajo el agua, porque trabajamos en equipo. ¿Ya le pusiste los dos colores, el amarillo y el rosa? Sí, se lo puse. Le puse la mitad. No me fijé. Okay. Sí. Entonces aquí lo que vamos a hacer igual, vamos a hacer un triángulo igual. Vamos a poner aquí. Si ven, solamente está haciendo un triangulito alrededor de los pistilos. Tres pétalos nada más. Ahí está. Y ahora vamos a remover el exceso de esa gelatina, de ese color, para poder trabajar bien. Ahora ese ya no lo vas a revolver con tu... Déjame te arremo algo para que lo pongas. Aquí lo voy a poner aquí en el agua. Así. No pasa nada. Y aquí empezamos a limpiar para irnos guiando. Aquí, como pueden observar, ya hice el triángulo. Pónselos aquí para que lo vean. Ah, mira. Aquí está. Ajá, ahí. Mira. Ahí, y se los volteas del otro lado para que vean cómo está el triangulito formado de por donde insertaste la herramienta. Miren. Se distingue más en la parte de abajo, si pueden observar. Uh-huh. Así está el triángulo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es rellenar los huequitos nada más. Por ejemplo, ahí donde se unen las dos hojas, ahí veo un pétalo, el otro, y así sucesivamente hasta llegar hasta... Y estamos utilizando, bueno, está utilizando la misma herramienta, es el mismo pétalo de la rosa. Dice Francisco que baje la chancla, que porque te pongo nervioso, que ya andas camuflajeando, no sé qué. Sí, sí, la mera verdad, sí, ¿eh? Ya ando acá camuflajeando. El maestro Néstor dice que muy bonitas, queda contratado ahorita para el Día de las Madres, puede venir a ayudarme, ándale a Colombia. Vámonos a Colombia, sí, ¿por qué no? Felicitaciones, saludos desde Bolivia, dice Zulma Hinojosa. Desde Bolivia, gracias. Yasmín Bello, muy bonita. Sesbeidy Ruiz González dice hola. Hola, muchas gracias por ver el video. Dice Francisco que tú hagas un jardín, que está buena la clase. Sara Vázquez dice que las jeringas, ¿dónde las puede conseguir? Bueno, si estás aquí en Estados Unidos, llámanos y con todo gusto te tomamos tu orden y te enviamos lo que tú quieras. Daisy Lucero dice que para los que nos gusta este bello arte, no se aburre uno, al contrario, muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que vengo con la gelatina hasta acá. Sí, no me doy cuenta que ah, ya, sí, mira, yo... ya la llevo hasta aquí. Sí. Te digo, sí te pongo nervioso, more. Ya estamos, ¿cómo dice? Como dicen en Colombia, coronando.
que acerquemos más la cámara. Ya está bien cerquita. ¿Así será? Vamos a poner un poquito más de color. Ya nada más un poquito para hacerle el final. Habla más fuerte para que te escuche. Voy a poner un poquito más de color para ya hacerle el final de la flor. Aquí tienes otra toallita bien grande. Ahorita cuando la volteé para que se las muestre, van a ver qué bonito se combina el color cuando hacemos así, la mitad de la jeringa de un color y la mitad de del otro color. Queda muy, muy bonita. Perdónenme los que están viendo en YouTube, que no sé por qué no puedo leer sus comentarios. María Sánchez dice, hola. ¿Sabes quién es María Sánchez? ¿Te acuerdas que se le había caído la cartera a su esposo? Oh, yes. Connie Díaz dice, qué color tan bonito. Y Francisco dice, lo siento, Néstor, está más cerca a México, así es que lo necesitamos aquí. Órale. Nos vamos a chambear a los dos lados. Ale dice que, María Ale Alecita dice, me encanta el acercamiento, se ve muy bien. Gracias, profe. Néstor Parducci le contesta al profesor. Dice, gracias, profe Francisco. Pronto los visitaré. Okay. Ay, pues ahí nos invitan. No sean gachos. Sí, mira, aquí ya hice los dos. Mira. Ay, miren qué hermosura. Me encanta. ¿Ya vieron? Sí, se quedó lindo. Bájala un poco. Ahí, merito. Ajá. ¿Ya vieron qué bonita se ve? Volteala así. No, es que la verdad la cámara no le hace justicia, ¿eh? Así en vivo se ve mucho más bonito. No. Ahí. Ahí sí se nota bien. ¿Ya vieron? Ven qué bonito. Miren qué bonito el color. Ahí deténlo puntito. Vean la combinación, qué hermosa. Y solamente así, poniendo la mitad de la jeringa de un color y la mitad de la otra mitad. Acabarla de llenar con el otro color. Y así de fácil y sencillo se hace eso. ¿Ya? Okay. Uh-huh. Bueno, pues ya como lo vieron, entonces ahora le voy a poner la mano que sería... ¿Tus hojitas? Las hojitas, las verdes. De cómo usar esta gubia. Uh-huh. La misma de rosa. La misma de rosa y vamos a... agregarle color. ¿Sí está bueno o no? ¿Ya está espeso? Sí, está un poquito espeso. Lo voy a poner a calentar un poco para que se ponga más, más aguadito. María de Ángeles López dice que es suave que su esposo trabaje en equipo con usted. ¡No, ya no trabaja conmigo! Sí. Ya él anda por sus propios lados, allá por allá. Le digo que es oscuridad de la calle y candil de la calle y oscuridad de la casa. Ahí junto a la ventana hay un que se cayó un pedazo de pintura de la pared donde recargábamos una silla. Y y nada más no se ha dado tiempo de arreglarlo. Ah, pero qué tal, arreglando otras casas por allá. Es que ya no sabe que es para que se vea la humildad. Hola, Gloria Almanza dice, hola, muy bonito. Una pregunta, ¿cómo prepara la gelatina de color? Pues bien fácil, en una taza de agua agregas 2 cucharadas de grenetina, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de dióxido de titanio y listo. Eso es toda la receta. Ya tú le vas agregando los colores, los vas separando por color como tú lo quieras. Connie Díaz dice, sí, se ve muy hermosa.
Gracias, gracias, muchas gracias. También es Baby, dice que está bonita. Es Baby, es la muchacha que vive por allá donde está la fábrica, la tienda grande de tu Wilton. Clienta, ¿no? Sí. Mi clienta, ajá. Tu clienta, sí. Oh, ok, no, muchísimas gracias. Francisco también dice que preciosa, me encantó. Mari gracias. Tapia, hermosa, felicidades, manos benditas que realizan bello arte. Gracias, amén. Todo esto fue a la gloria de Dios, yo no hago nada. Yo todo se lo pongo a Dios primero y Él es el que dirige todo. Amén. Ya nada más escucho y actúo. Amén, amén. Por ahí tienes tu bupia, Pucho. ¿Dónde? Por ahí está, la, ¿sí? la de la hoja. Aquí ah, está. No la veía, me la tapaba la... Sí, no, es que la puse ahí para que pueda entrar bien la gelatina y ya está. A ver, califíquenme del 1 al 10. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuántos me ponen? A ver, califíquenme del 1 al 10. ¿Qué numeración me ponen? Ingrid Castro, saludos desde Yucatán. Yo igual realizo este tipo de gelatinas. Felicidades, mija. Daisy Lucero, muchas gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos. Luz González te da 100, Liz y Lizita 10. Muchísimas gracias. Dice Francisco que opino que debemos organizar un chancletón para sacar del closet a tantos artistas como su Puchungo. Y sí, de veras. Sí. Se van a dar cuenta que también tienen talento. Sí, la verdad sí, él tiene mucho talento. Es lo que pasa con él, que él es muy dedicado. Cuando se propone hacer algo hasta que no lo logra, y aparte de eso, es muy paciente, no se desespera. Daisy Lucero, Ale te está mandando aplausos de pie. Daisy Lucero, 1000%, le quedan hermosas. Gracias. Marta Natera, están hermosas, igualmente los colores. María de Ángeles López Salinas, dice, sería bueno de hacer el chancletón. Sí, es muy eficaz. Habla la voz de la experiencia. Pero algo que me encanta, que cuando me dijo mi esposa, vamos a hacer un video, yo le decía, no, ni lo pienses. Y véanme dónde estoy. Siempre me le pongo rejego y termino haciendo video. Tony Rodríguez, aplausos de pie. María de Ángeles López, Angélica Galván, aplausos de pie. Muchas gracias a todos. Bueno, pues este video se lo dedico a las madres chulas que están viendo. Lástima que la mía pues falleció, en paz descanse, pero la mala verdad me hubiera encantado verle dar una rosa de estas. Igual, de donde quiera que está, te está viendo y está contenta por todos los logros que has tenido, que han sido bastantes, muchos logros en tu vida. Sí. Empezando por el haberte casado conmigo. Sí. ¿Ya vieron? Para que vean que no miento. Si la chancla sí es eficaz. Ya tengo las palabras exactas que tengo que decir, ¿eh? Ya no soy yo. Puedo ser más, más, ¿cómo se dice? Más alegre, pero aquí la presión y todo eso. Marta Natera dice que te ponen un 10. Aquí ya terminé de poner. Perdón. Aquí ya terminé de poner las hojitas, las verdes. Ahora nada más lo que voy a esperar a que se seque un poquito, porque como que no me gusta poner la otra de color blanco encima para sellarla, cuando la otra gelatina verde está fresca. Entonces usualmente trato como que de que quede, de que se seque, de que ya se haya cuajado, perdón, para que poner la otra gelatina. Mira, estas ya están para que las muestres, mi cochón.
En lo que se cuaja esta gelatina, en lo que se seca bien, para poner la de arriba. Les voy a mostrar las otras que ya quedan, de hecho las voy a tapar. Ahí está otra tapaderita encima de la charola junto a las jeringas. Sí, vamos a ver. Aquí está la primera que hice, ya cuajó la gelatina, la de abajo, que es la blanquita. Y me gusta, bueno, seguí el consejo al pie de la letra de no hacer un revoltijo de pintura, de ahora sí de gelatina, para no amarrar las tapaderas y su trabajo se vea bien. O, y sobre todo si los quieren vender o las van a entregar, pues que no se vea todo aquí regado de gelatina, porque se ve un trabajo muy bien y eso le da muy buena presentación. Por ejemplo, aquí abajo, si pueden observar, traté de que no se me mezclara todo el color en la tapadera, en las partes de aquí de la orilla, para que se vea algo delicado, bien, delicado, un trabajo delicado y todo eso. Aquí está. Aquí están, son las dos primeras que hice. Aquí está. Muy bonitas. Okay, creo que esta ya se. Creo que esta ya va a estar. Aquí hay gelatina blanca. Oye. Todavía está Si quieres a esa, more, revuélvele un poquito de aquella que está bien caliente. Francisco sigue con lo de la chancla. Dice que, por favor, que un molde de chancla. Un molde de chancla. Sí. Bueno, pues, me voy a comentar algo. Tengo un proyecto ahí que lo quiero, Ahorita se lo dices, ¿sí? Si quieres, cuando ya... ¿Ya lo último? Cuando ya te veas bien todo tú. ¿Todo yo? Te voy a comentar algo que nos puso aquí Daisy Lucero. Dice, es muy difícil perder a nuestra madre. Este año será el primer año sin mi mamá, que extraño con todo mi corazón. Pero sé que ella me cuida desde el cielo. Así es, Daisy. Sí, claro que sí. Sí, también siento lo mismo. Pero afortunadamente vivimos tiempos con ellos, ¿no? Entonces son recuerdos que jamás se van a poder borrar. Pero realmente sí, eso es lo que queda. Es importante recordarlo. Y que ellas, donde quiera que están, pues nos ven, nos cuidan. Y es cuando más... Bueno, cuando mi mamá falleció es con la que más hablo. Hablo más que cuando está viva. Curioso. Bueno, aquí le voy a poner lo que es la gelatina blanca para sellarla ya. También cuando sellamos con color negro, también se ve bien bonito sellados con color negro. Oigan, yo estoy extrañando a Cuquita, no anda por aquí. Mi Yolis ya sé que anda ocupada por allá con su familia, pero Cuquita no la veo hoy. Aquí ya puse la gelatina blanca, solo voy a esperar a que cuaje un poco para no hacer... Tiradero, ya ven que ya se educó. Ya no hace tanto tiradero. Sí. Pues, esas son todas las gelatinas que voy a hacer por el día de hoy. De hecho, me gusta. Esta es la gubia que más me gusta. Ponla un poquito más aquí, para allá, como por donde están. Esta, para mí, me encantaba hacer flores con esta gubia de corazón. No le des tan, hasta que se vea un poquito, no la muevas tanto. ¿Sí? Esta se recomiendo bastante. Sí, esa es la que para los principiantes siempre les recomiendo esa. Sí, me gusta. La de jazmín. Marta Natera me dice que si le puedo compartir la receta, las cantidades. Es una taza de agua, 2 cucharadas de grenetina, 2 de azúcar y 2 de dióxido de titanio. 2 dos, a una taza es 2. Ya vino el camarógrafo a checar todo aquí si estamos bien, pero sí, aquí estamos.
María de Ángeles también dice que son los primeros 2 mesecitos sin su mamá. Nos sentimos mucho. Sí, lo sentimos mucho. Por eso yo todos los días le doy gracias a Dios por la mía, de que todavía la tengo aquí, porque sí, la verdad, una pérdida es muy difícil, muy difícil. Yo lo viví con mi papá, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a seguir nuestra vida. ¿Puedes meter ¿La cualquier ponemos cosa? ahí? ¿Para que se seque? ¿Para que? Con cuidado, no la muevas, hijo. Porque le dio mucho trabajo esta perfección. Sí, voy a poner todas juntas aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí están todas las flores que hicimos. Sí, no ocupo. Vamos a poner esta que sea. Estas son dos rosas, para quitar esta. Te saco una charola más grande, mujer, si quieres. ¿Cómo? Para que se vean mejor. A ver. Y ahorita con todas las que tienes ahí también. Quédate tantito aquí, hijo, para que nos ajusten la cámara, porque entonces ya ya va a terminar la clase para que. ¡Ay, qué bonitas se ven! Dale una vueltita, mi amor. Vamos a limpiar ahí tu área para que se vean las puras florecitas, ¿sale? Les digo que mi puchunguis tiene talento. Y pues ya saben, chicos, chicas, que todo lo que necesiten, todo lo que vieron en este video, pues lo pueden conseguir ahí con nosotros en Mar del Yelis. Les cuento que hoy tuvimos un día bien bonito, un día primaveral. Miren qué bonito trabajo hizo mi puchunguis. Francisco te pone aplausos de pie. Marta Natera, sí están hermosas. Es baby, le quedaron bonitas. Connie, quedaron bellas, bellas. Connie, Néstor, aplausos de pie. Leo Sánchez, quedaron hermosas. Muchas gracias por su clase. Luz González, pero nada más en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues los sabores también allá los pueden conseguir. Acuérdense que lo que nosotros estamos, el maestro Francisco ya va a empezar a trabajar los sabores o ya los está trabajando. Pueden conseguir también los productos con Ma Baker and Chef. Ahí pueden conseguir los colores. También ellos tienen estos sabores. También con Rafmex pueden conseguir los sabores, los colores. Marta Natera, María Elena Delgado, Carlos Anchapaxi, aplausos de pie. Bueno, pues entonces ahora vamos a enfocar Ya se a. tocó la otra, ¿no? La que metimos. Ah, a ver, saca la otra, papi. Gracias. Aquí está la otra. No sé. Un poquito más abajito. Ahí mero. Ahí merito. Ay, 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 ay. ¿Ya vieron? Esa fue la matizada, la que le pusimos los dos colores.
Yelos Bertolotti dice, buenas noches, maestra y esposo. Llegué tarde, pero qué lindas se ven las flores. El video va a quedar grabado tanto aquí en el grupo de Mardel Yelis como en el canal de YouTube de Mardel Yelis. Ahí pueden pasar a verlo. Si tienen dudas también, pues ahí lo pueden ver, ¿ok? Sí, ya está. Límpiate aquella área, mi vida. Ajá. La toallita, quítala de ahí. Acércate las gelatinitas más hacia ti. Más, más, más para que se vean. Gracias, hijo. Ya me voy. Ya sale mi rostro. Ya está tu rostro. Ahora sí, ya, date vuelo. Bueno, pues esta fue mi clase de día de hoy. Espero que sea la última. Ah, no, es que la última y otras más, primeramente ellas. Bueno, muchísimas gracias a mi esposa que me dio la oportunidad de, pues, compartir esto que ella me enseñó. Muchísimas gracias. Y y también, pues, ven. Ay, yo me iba a salir. Sí. Pues A ver, espérame, mi amor. Ya, vamos a poner aquí. Aquí para ponernos de los dos, ok. Ok. Pues, como les había comentado, no soy tan fanático de hacer este tipo de videos. Y la mera verdad, yo mismo me impresiono, gracias a Dios, de cómo quedaron, ¿eh? La verdad, no me la creo. Gracias a Dios, pues bueno, quedaron bonitas. Y lo hago con el fondo de mi corazón porque pues amo mucho a mi esposa. La quiero muchísimo, es mi vida. Y la mera verdad, quise hacer esto para ella, para todos los demás, como le había comentado. Y había hecho una rosita para ella que le quiero regalar. Esa me gustó mucho. Muchas gracias, esa está bonita. Todas te quedaron bien bonitas, pero muchas gracias. Me fascina todo el... Muchísimas no gracias. No me gusta que lo bese con el labial. Pues muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y como se ha comentado, tengo un proyecto en mente que, bueno, ya lo estoy haciendo. No lo... apenas lo estoy trabajando. Pero les diré, ¿no? Les digo que ya, preparados. A mí me gusta mucho la cocina. Me gusta bastante cocinar. Entonces, voy a hacer un canal especialmente de eso, de pura comida, de comida así que toda. Y afortunadamente tengo gente que, algunos chefs que están por ahí que los quiero invitar a que cocinen conmigo. Y podemos pasarles algunos tips de cómo cocinar alguna otra comida extranjera. Claro que sí, y eso es lo que estoy planeado hacer. Entonces el canal va a estar disponible primeramente Dios la próxima semana, porque vendría siendo como el sábado. Empezamos subiendo su primer video de comida. Va a ser comida de toda, de la que encuentran en la calle, de diferentes estados, porque tengo muchas cosas que mostrarles de acuerdo a en la comida. La verdad, va a estar buenísimo y espero que lo vean, visiten el canal y compartan. Y si también ustedes tienen alguna idea de comida o quieren compartir alguna receta, yo estaría contento y extremadamente contento de que la compartieran conmigo y pueda hacer videos de la misma. Si por ejemplo, tienes algún postre de tu país, de donde seas, y lo quieres compartir, que lo hagamos en un video, me puedes dejar algún comentario, ya que tenga mi primer video, y ahí podemos hacer una de tus recetas y no me lo permites. ¿Ok? Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que primeramente yo se lo pongo en las manos de Dios, que sea aquel que me dirija. Y más que nada lo hago para compartir lo que es esta gastronomía mexicana, que ojalá que les pueda gustar.
Ok, bueno, pues esto fue todo. Muchísimas gracias por ver el video nuevamente. Los que me vieron, el video está grabado y los que no, pues ahí está. Gracias, hasta luego, me despido. Hasta la próxima y aquí les dejo a mi esposa. No, que me vas a dejar, aquí te quedas conmigo. Bueno, pues tuvimos un suceso cuando estuvimos, pues todos nos enteramos, o los que no están enterados, pues del fallecimiento de nuestro gran amigo Pepe Benítez, y lo cual nos puso muy tristes, nos sacó de onda todo un día entero, estábamos en shock, la pandilla, nosotros aquí no nos la podíamos creer que Pepe se hubiera ido, pero y este maratón también, además de que se lo estamos dedicando a las reinas del hogar, a las madres, a esas mujeres luchadoras que pelean con uñas y dientes por sus hijos, también queremos dedicárselo a Pepe. Hasta allá, desde el cielo donde él está, nos debe de estar viendo y estamos contentos de que él ya está descansando, ya no está en dolor, ya está tranquilo. Y bueno, pues él se fue para apartarnos un lugarcito allá arriba cuando nos toque el tiempo a nosotros. Y como dije, este maratón también está dedicado a él. Sí, así será. Yo desafortunadamente no lo conocí muy bien. De hecho, no sabía quién era. Mi esposa me comentó hace poco quién era y lo trató bastante bien ella. Entonces, sí, fue muy doloroso saber que escuché cuando estaba enfermo, cuando estaba estable y de repente que se fue. Híjole, es un golpe muy duro para su familia y Dios les llene de fortaleza, confort a todos ellos. Y la mera verdad es un golpe muy fuerte. Entonces no se lo deseamos a nadie. Y también cualquier cosa que podamos apoyarlo, estemos donde estemos, apoyar a esa familia, él va a estar agradecido con nosotros, sabiendo que sus papás se quedaron aquí y no quedaron solos. Que nosotros podemos ayudarlos con cualquier granito de arena, con lo que ustedes quieran, podemos ayudarlos y podemos cooperar para ellos. Bueno. También quiero decirles que Chef Gaby Aragón está organizando un maratón para el cual necesitamos el apoyo, chicos, de todos ustedes, porque este maratón nos vamos a juntar varios maestros para ofrecer clases en este maratón por una pequeña cantidad, un pequeño donativo, porque no va a ser un cobro, va a ser un donativo que ustedes van a hacer para ayudar a los papás de Pepe. Porque Pepe era el que lo sostenía económicamente a ellos, entonces ellos ya son señores de ya son grandes de edad, entonces estamos haciendo eso de hacer este maratón para recaudar fondos para ellos, para ayudarles y para después para estos gastos que están viviendo en estos momentos, porque es un gasto muy fuerte. Porque hasta ahora, hasta para morir se sale caro también. Entonces, vamos a apoyar a esos señores y les pido que toquen su corazón y se unan a este gran maratón. Los maestros que puedan ofrecer sus clases, bienvenidos. Y también a los que quieran participar, entrar a este maratón, se les va a poner una cuota, una cantidad de su donativo. Pero ahí si tu corazón es grande y tú decides o tienes la posibilidad de donar un poquito más de eso, pues bienvenido. Dios te lo va a premiar, no te imaginas cómo. Te lo va a multiplicar. Entonces, les pido, quisiera llegar al corazón de cada uno de ustedes para apoyar a estos señores. Se los pido desde el fondo de mi corazón. Y pues aquí estamos a la orden, Miguel Donoso y Martita Millán. Como siempre, pues a su orden, ¿ok? Y felicidades, madres, en este gran día. Felicidades. Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Bye, bye. Se nos fue el camarógrafo. Voy a apagar las cámaras. Se nos fue. Nos renunció.